Hola amigas, bienvenidas a mis videos tutoriales de tejidos a crochet aquí en mi página de Facebook. Les saluda su amiga Milagros Ena. En este video tutorial vamos a aprender a tejer un hermoso abrigo tejido a crochet para niñas de 5 o 6 años. Vamos a tejer este lindo abriguito con el punto ondas en relieves. Vamos a aprender a tejer desde la parte del cuello, haciendo una base de cadenas todo el contorno del cuellito de sus niñas. Este abriguito ustedes lo pueden elaborar para cualquier talla y con cualquier material. Es comenzar primero con toda la base de cadenas del contorno del cuello, de acuerdo a la medida de su niña. Luego ya vamos a dividir en tres todas esas cadenas para sacar delantero, espalda y las mangas. Y avanzar todo nuestro canesú hasta las axilas de nuestra niña. Hasta ahí se avanza la talla, de acuerdo a la medida de sus niñas. Y aquí ya le he tejido varias vueltas de puntos altos para luego aplicar el punto ondas en relieves. Aquí pueden apreciar. Tiene un poco de vuelo nuestro punto ondas, ya que no dejé ningún espacio de la base y todo ocupé con los dobles puntos altos, por eso tiene un poco de vuelo. En esta parte hemos aplicado el punto diferente para darle vuelo. Aquí en la manga no, amigas, aquí se aplica ya en forma recta, claro, quitándole esta onda para que quede la manga así de una sola pieza, sin vuelo, si no les quedaría también así abierto como está aquí en el abrigo. Bien, amigas, les quiero mostrar también aquí los ojales que puse para nuestro abriguito, para que estos botones grandes puedan entrar fácilmente, ya que he aplicado puntos altos y lo dejamos así nada más, como en otras prendas que realicé, no le hice ojales. Y cuando colocaba estos botones, quedaba muy ajustado. Por eso esta vez hemos dejado espacio para los botones y los ojales. Bien. En la terminación tenemos el punto cangrejo, un punto muy fácil de tejer que he aplicado ya en varias prendas. Aquí también en la manga, nuestro punto cangrejo. Si ustedes lo tejen así nada más, todo el canesú y el largo con el punto ondas, les quedaría un hermoso chaleco. Si le aplican ya las manguitas, su abriguito. Y también, por último, amigas, le coloqué su capucha a nuestro abrigo. Esto también es opcional para ustedes. Noten aquí. Le coloqué la capucha tan solo de la base de puntos, cadena que tuve al principio. Ahí está. Ahorita mi niña está con sus pompones. Lo vamos a estirar. Ahí está, exacto. Para tejer la capucha también se teje a la medida de la cabeza de su niña. Noten, amigas, que tan solo cierre toda esta parte, noten, flojito, y ahí lo terminan. Al final lo unimos. Ahí está. Bien, amigas, este proyecto tenemos para este video tutorial. Espero les guste, nos regalen un like, compartan el video, y ya nos vemos en próximos videos tutoriales aquí en mi página de Facebook y en YouTube. Bien, ahora nos vamos con el paso a paso. Bien, amigas, vamos a comenzar a elaborar nuestra prenda. Primero vamos a tejer lo que corresponde a la parte del canesú. Para el canesú abarca la parte delantera y la parte de la espalda hasta las axilas. Aquí es lo que vamos a sacar las tallas. Ya ustedes pueden aplicarlo para bebés, para niñas, para personas más grandes, incluso delgaditas o gorditas. Eso ya va de acuerdo a las indicaciones, ustedes lo van a elaborar para su niña. Bien, para elaborar nuestra prenda yo voy a usar esta lana delgada de madeja. Voy a usar así de dos hebras para que quede un poco más gruesito nuestro abrigo. Pero ustedes, si desean, amigas, lo pueden elaborar de una sola hebra. Eso va al gusto de ustedes, ya que con las indicaciones
se puede tejer con cualquier material. Bien, yo voy a usar lana delgada de 2 hebras y voy a usar un ganchillo de aluminio, el número 3. Pueden usar este también, que tiene mango. Es del mismo grosor. Noten, número 3 de aluminio. Cualquiera de estos dos. Ahora, tengo aquí también lanas, por ejemplo, tengo mi lanita gruesa. Esto reemplaza, o algo así, a esta lana delgada de 2 hebras. Noten, es un tanto parecido, cuando lo ponen así de 2 hebras. Bien, pueden usar lana gruesa, incluso tengo aquí una lanita con brillo que me sobró de un poncho, que tejí en punto hojitas, noten. Es delgadita, muy bonita, con brillo. Si desean, lo pueden usar así de una hebra o también de 2 hebras. De igual forma, tengo aquí mi lana cisne que me quedó de varias prendas que realicé. Esto sí es un nivel intermedio de la lana delgada y de la lana gruesa. De esto. Lana delgada, este es intermedio y esta es lana gruesa. Incluso más gruesos que esto también hay. Bien, pueden usar el material que ustedes mejor prefieran, amigas. Ahora, lo importante aquí, como ya les mencioné, es que les voy a dar indicaciones para que lo puedan aplicar para cualquier talla. Bien, aquí también abarca mucho la manera como uno teje. Aparte, para la talla, aparte del material, la manera como uno teje. Por ejemplo, hay personas que tejen ajustado y otras personas que tejen flojito. Va para cualquier tipo de persona de la forma como teja. Bien, ahora vamos a comenzar primero, como ya les mencioné, con el canesú. Para tejer nuestro abrigo, vamos a medir, ya sea con una cinta métrica o también tejiendo ya las cadenas, todo el contorno del cuello. Por ejemplo, hagan de cuenta que su hija está puesto un abrigo. Y a esa medida que ajusta, hasta ahí nada más, van a tomar la medida. Por ejemplo, aquí la niña está puesta, se podría decir, un vestidito que tiene cuello de tortuga. Bien, lo que me refiero es a esta parte. Noten, en esta parte donde se termina estos puntos blancos y comienzan a tejer el cuello tortuga. Todo este contorno, dando la vuelta por la espalda, hasta aquí, es lo que van a medir ustedes, ya sea en el cuello de su niña, viendo a qué ajuste ustedes quieren, noten, o a qué ajuste se siente cómoda. Por ejemplo, así puede ser todo el contorno de esta parte. O si no, también, amigas, cogen la prenda de su niña, por supuesto un abrigo o una prenda que le quede flojito. Por ejemplo, yo tengo aquí el abrigo de mi niña. Y esta prenda lo voy a elaborar para una niña de 5 años. Mi niña de 5 años es talla 8. Aquí está, talla 8. Bien, este es su abriguito de ella. A esta medida es lo que yo voy a sacar el abrigo que vamos a elaborar. Ahora, para comenzar a tejerlo, vamos a tejer desde el cuello. Desde ahí se empieza el canesú. Noten, cogen la cinta métrica y miden todo el contorno. Ahí está, todo el contorno. Y sobre esta base vamos a tejer primero nuestras cadenitas. Ahí está. Pueden coger la prenda de su niña o, como ya les mencioné, miden todo el contorno. Toda esta parte. Desde aquí, dando la vuelta y llegar hasta aquí. Con esta base vamos a comenzar a tejer. Ahora, les puedo dar la cantidad exacta de cadenas. Pero como ya les mencioné, si están tejiendo para otras edades, incluso están tejiendo con otro material, otro ganchillo o su manera de tejer, quizás no coincidimos en la medida. Entonces, simplemente con la medida que ya tienen de la cinta métrica, vamos a elaborar nuestras cadenitas. Cogen su material, el que tengan ustedes, amigas. Primero, nudo de inicio. Ajustan.
ajustan, tenemos nuestro nudo de inicio. Ahora, a partir de aquí voy a tejer cadenas. Ya que es un abriguito, lo voy a tejer un tanto flojito, no muy apretado. ¿Noten? Tan solo cadenas, amigas. Y vamos a llegar a la medida que ya les mencioné. Ahí está, noten, yo tampoco no estoy contando mis cadenas, simplemente los estoy elaborando. Y así, voy a continuar mis cadenitas. Cabe recalcar, bien lo miden con todo lo que ya han tejido, o si no, vamos a medir con nuestra cinta métrica. Luego de esto ya vamos a realizar las divisiones para tejer nuestro canesú, separando delantero, espalda y mangas o brazos. Bien, la medida que tengo yo aquí, para una niña de 5 años, todo el contorno, midiendo todo este contorno, toda la vuelta, tengo 38 centímetros. Ahora, he tejido mis cadenas y las he contado y tengo 66 cadenas. Bien. Aquí están mis cadenitas. Tengo en total 66. Una vez que tejen sus cadenas así, para medirlas, las estiran y luego lo dejan. Ahí. Noten, lo estiran y lo dejan. Esta prenda va a ceder también, ya que es tejido. Aquí está. 38 centímetros. 38. Bien. Esto, amigas, cabe recalcar de nuevo, es con el material que estoy tejiendo, el ganchillo para la edad y mi forma de tejer. Ustedes pueden tener menor cantidad, mayor cantidad si están tejiendo con una hebra, incluso si tejen con lanas más gruesas, como ya les mencioné, menor cantidad. Esto es de acuerdo a la medida de mi niña. Bien. Vamos a hacer nuestras divisiones para separar delantero, espalda y brazos. La prenda que vamos a tejer, la vamos a tejer con una abertura en la parte delantera, en esta parte. Noten, aquí una abertura para poner los botones. Ahora vamos a realizar esto. Un pequeño rectángulo. Ahí está. Un rectángulo. Ahora, los puntos que tengo aquí, los 66, lo vamos a dividir entre 3. Tengan la cantidad de cadenas que ustedes tengan. Cualquiera. Lo van a dividir entre 3. Aquí, por ejemplo, a mí me ha quedado exacto. Yo voy a distribuir 22 puntos, tanto en la parte delantera, en la espalda y en los brazos. ¿Cómo? Una vez que ustedes tienen aquí la cantidad, aquí también, amigas, si tienen, si no les queda exacto, van a buscar un número, no muy lejos, sino el más cercano que tengan al número para poder distribuirlo bien en las tres partes, tanto delantera, espalda y mangas. Yo tengo 22. La cantidad de puntos que tienen aquí, lo vamos a colocar aquí en la espalda, 22, desde aquí hasta aquí. Otra vez los 22 puntos en la parte delantera, pero aquí vamos a tener nosotros una cierta cantidad de puntos, poquísimos, para los botones. Pero eso no influye en distribuir estos 22 puntos que yo tengo. Lo vamos a dividir en mitad, 11 aquí y 11 aquí. Sigue siendo los 22 puntos. Ahí está. Aquí van a ir nuestros botones. Voy a poner aquí
Luego les digo qué cantidad de puntos. Ahora, ya tenemos 22, 22. Iríamos 44 puntos. Nos faltan otros 22 puntos. Los otros 22 los volvemos a dividir entre 2. Sería 11. Al igual que aquí. Entonces, en la manga va a ir 11. También desde esta parte hasta esta parte. Y de nuevo, aquí también, desde aquí hasta aquí, 11 puntos. Y noten, amigas, tenemos nuestros 66 puntos distribuidos. 66. De igual forma, pueden tener aquí otra cantidad de puntos. Pueden tener ustedes, por ejemplo, aquí 24. Acá sería 12, 12. De igual forma aquí, 12, 12. Y así. Bien, a mí me está quedando esta cantidad. Entonces, ya tenemos todas las cadenas, que son estos puntos de aquí hasta aquí. Y como les mencioné, nos falta entonces los botones. Para los botones voy a poner 4 puntos. 4. Tanto al comenzar y al terminar. 4 puntos. Ahí van a ir entrelazados y los botones en medio. Bien, ya tenemos toda esta cantidad de puntos distribuidos. Nos falta entonces para los botones. Bien, tengo los 66 puntos. Aquí están. Ahora, vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos que van a ir para los botones. Y otros 4 puntos para los ojales. Sería en total 8 puntos extras. 8. Esto en caso que su lana sea gruesa. Si su lana es delgadita, estos 8 puntos miden aproximadamente unos 3 centímetros. No mide más, 3 centímetros. 4 para los botones, 4 para los ojales. Bien, con toda esta cantidad de cadenas ya tenemos nuestra base para comenzar a tejer nuestro canesú. Todo exacto. Ahí está, amigas, ustedes también quizás tienen igual, menos o más. Ahora, vamos a tejer nuestra primera vuelta. Voy a tejer así de frente sin aumentarle cadenas para la primera fila, ya que cuando hagamos esta distribución de los puntos, aquí, por ejemplo, están nuestras cadenas contaditas, 11 puntos exactos, pero a partir de aquí también 11 puntos exactos. Entonces, aquí en la misma esquina o vértice, se une dos puntos altos en un solo punto. Entonces, eso quiere decir que un punto va a sobrar o una cadena va a sobrar. Aquí va a sobrar 1, 2, 3, 4. 4 cadenas van a sobrar. Como van a sobrar, ya no le voy a aumentar. Aunque si desean, amigas, pueden aumentarle, no hay problema. Igual aquí al final les va a quedar así las cadenas sobrantes. Bien, yo voy a comenzar a tejer de frente. Tenemos 1, 2, 3 cadenas. En la cuarta cadena, el primer punto alto. Ahí está. Y así, cadena por cadena, un punto alto. Ahí está. Estas cadenitas de aquí también reemplazan un punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4. Hasta aquí nada más les voy a indicar primero. Estos 4 también son de esta parte. De los 4 puntos que estamos dejando bien para los botones o para los ojales. Los 4 primeros que tengo aquí. Aquí, 4. Estamos comenzando de aquí para allá. Y al terminar también voy a tejer los 4 puntos, bien para los ojales o para los botones. Ahora, aparte de estos 4, voy a tejer recién los 11 puntos que pertenecen a la parte delantera, pero solo de una mitad. Bien, entonces ya tenemos 4, sea para botones o los ojales. Voy a comenzar mis 11 puntos. 1,
2, o si no, también aquí le vamos a colocar un marcador para guiarnos después de los 4 puntos. Ahí está. Bien, ya tengo los 2 puntos. Vamos a tejer los 11. Acá tengo 3, 4 y así, cadena por cadena. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Aquí está. Tenemos primero 4 y luego 11 puntos, lo que abarca, como ya les mencioné, la primera mitad de la parte delantera. Ahora, aquí vamos a unir un punto en la misma cadena, pero ya tejiendo también para los aumentos una cadenita. Bien, luego 11 puntos más. Esto ya para la manga. Tengo los 11 puntos, la primera mitad del delantero. Luego van a tejer una cadena. Y en el último punto, en el número 11, donde está esa cadenita, ahí mismo vuelven a tejer otro punto alto. Y a partir de aquí de nuevo, ahora corresponde para la manga otros 11 puntos. De igual forma, cadena por cadena. Tengo 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está, 11 puntos. 4, 11, 11. Entonces, vamos aquí. Ya hemos tejido 11. Hemos tejido 2 puntos en 1. Otros 11, pero para la manga. Y aquí también vamos a unir otra vez 2 puntos en una cadena. Y luego corresponde la espalda. 22 puntos. Desde aquí hasta aquí, hasta volver a unir otros puntos también para la manga. De nuevo, cadena en el mismo punto, otro punto alto. Y a partir de aquí voy a tejer 22, contando con este, 22. Bien, he completado mis 22 puntos. Aquí también les voy a seguir colocando marcadores, porque esta fila, las cadenas, bueno, las cadenas y la primera fila que estoy tejiendo, es muy básico, amigas, para que ustedes logren la talla que desean. Tengan el material que ustedes tengan. Ahí está. Ya terminé los puntos de la espalda. Ahora, vuelvo a repetir los 11 puntos del otro lado de la manga. Y después los 11 puntos de la otra mitad de la parte delantera. De nuevo una cadena. En el mismo punto alto, otro punto alto. A mí me corresponden ahora para la manga 11 puntos. Acá tengo 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está. De nuevo, 11 puntos. Aquí también voy a colocar mi marcador.
Ahora, esto corresponde a la manga. Me falta la otra mitad de la parte delantera. Una cadena en el mismo punto alto, otro punto alto. Vuelvo a tejer mis 11 puntos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último punto de la parte del delantero, 11. Ahí está. 11. Para terminar, vamos a terminar también con los 4 puntos, ya sean para los ojales o para los botones. Bien, a ver, voy a contar 4, 8, 9, 10, 11 y 4 puntos para los ojales o botones. Aquí también voy a colocar mi marcador. Ahí está. Bien, es un tanto confuso decir, quizás me he equivocado, amigas, decir para qué es cada parte, pero les voy a volver a mencionar. Noten. 4 puntos, ojales o botones. Ahora, 11 puntos está para la primera mitad del delantero. 11 puntos para una manga. 22 puntos para la espalda. 11 puntos para la segunda manga. Y los otros 11 puntos para la segunda mitad del delantero. Y los 4 puntos sea para ojales o botones. Esto va a ir aquí. Encima de los otros 4. O también por debajo. Es que todavía no sabemos. Ojales o botones. Bien. Esta es la base principal, por así decirlo. Muy principal. Y que ustedes también hayan distribuido bien todos sus puntos. Una vez hecho esto, tejer la prenda hacia abajo es mucho más fácil. Ya que tienen una buena base. Ahí está, amigas. Con nuestros puntos bien distribuidos, de acuerdo a la medida que ustedes han sacado, de acuerdo a esta medida que desean para su niña, de acuerdo a esto. Con eso nada más, hacia abajo, ya nos va a ser mucho más fácil elaborar nuestra prenda. Bien, tenemos nuestra primera fila. Ahí está, todos con sus marcadores, aquí faltó. Noten bien, amigas, qué es lo que he realizado. Ahí está. Ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Al tejer la segunda vuelta, ya voy a dejar espacio para los ojales. Entonces, vamos a comenzar con 3 cadenas. Voltean su tejido. Van a tejer 3 cadenas pertenecen a este último punto. Aquí, en el segundo punto, punto alto. Para dejar espacio al ojal, tenemos una cadena. Dejan este punto, pasan al cuarto punto, punto alto. Ahí está. Para esto nos sirvieron los 4 puntos. Para dejar espacio al ojal. Ahí está. Para nuestro ojal. Ahora. Tengo aquí los 11 puntos de la primera mitad del delantero. Entonces, vuelvo a repetir los 11 puntos. Bien, vamos a continuar. Tengo aquí, aparte de los 4 puntos para los ojales, 3 puntos más. Voy a completar los 11. Tengo 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos altos, aparte de los ojales. Ahora, estos, amiga, también si no desean comenzar con los ojales, simplemente pueden comenzar con los 4 puntos altos y aquí ya terminar en los otros 4 puntos con el ojal. Punto alto, espacio y tejen esto nada más. Eso va al gusto también de ustedes. Ahora, tengo los 11 puntos. Debajo de la cadena, punto alto. Tan solo uno. Luego vuelven a repetir la cadena y en el mismo espacio, punto alto. Y esto va a ser nuestro aumento para que crezca nuestro tejido. Ahora estoy en la primera manga. Voy a repetir de nuevo los 11 puntos altos. Aparte del aumento, aquí tengo 3. Estamos en la segunda fila, la segunda vuelta, como lo quieran llamar. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Noten, amigas, los 11 puntos de la base. Pero ahora me corresponde el aumento. Debajo de la cadena, punto alto. Una cadena. En el mismo lugar, punto alto. Y ahora estoy en la espalda. Vuelvo a tejer mis 22 puntos altos. De nuevo aquí, el aumento que estamos realizando con punto alto, cadena y punto alto. Tejo los 11 puntos de la segunda manga. De nuevo el aumento y los 11 puntos de la segunda parte del delantero. Eso es lo único que voy a repetir. Bien, estoy completando la segunda fila tal como les mencioné. Teníamos primero los dos puntos, cadena, punto alto, ya dejando espacio para los ojales y se convierte toda en esta fila para ojales. La primera mitad del delantero, manga, espalda, manga, segunda mitad del delantero. Para terminar, aquí ya corresponden entonces los botones. Vamos a terminar con los 4 puntos altos. 1, 2, 3, en la cadena, 4, ahí está, esta fila ya se convierte para los botones. Entonces, estamos en los botones, damos la vuelta, 3 cadenas, vamos a tejer la tercera fila. Vuelvo a repetir los 4 puntos, tenemos 2 contando con las cadenitas, 3, y 4. Ahí está, aquí no va a ir ningún ojal, puros puntos altos. Ahora, nuestra primera mitad del delantero lo vamos a tejer igualito, punto por punto que tienen en la base hasta llegar al aumento. No se olviden de tejer ningún punto, amigas. Ya no es necesario que cuenten, ya que con una buena base todos los puntos van a quedar exactos. Voy a completar hasta llegar al aumento. Ahí está. Llegan a la cadena, punto alto. Otra vez una cadena en el mismo espacio, punto alto. Y ahora, esto es la manga. Volvemos a tejer la misma cantidad de puntos que ya tenemos. Aumentamos, la espalda vuelven a tejer de la misma manera, el aumento, la segunda manga, el aumento y los puntos que tienen aquí hasta esta parte, la segunda mitad del delantero. Y, por supuesto, aquí ya tenemos los 4 puntos que corresponden a los ojales. Pero en cada fila no vamos a realizar ojales, ya que los ojales se aplican
cada cierta distancia. Entonces llegan hasta aquí y completamos tan solo con punto alto. Primero vamos a llegar hasta esta parte. Bien, amigas, estoy completando lo que les mencioné. Aquí están todos los puntos de la tercera fila. Ahora, para terminar aquí, como ya les mencioné, no vamos a volver a realizar otro ojal. Esto se realiza cada cierta distancia. Cuando llegan aquí en la cadena, punto alto. Y en los otros dos que sobran, también punto alto. Aquí en la cadenita. Hasta aquí se terminaban nuestros puntos de la segunda mitad del delantero y los otros cuatro puntos de los ojales. Ahora, para la cuarta vuelta, tres cadenas. Cada vuelta van a dar así con tres cadenas. Volvemos a tejer lo mismo, los cuatro puntos altos. Claro, contando con las cadenitas. Aquí tengo 2, 3 y 4. Ahí está, 4. Y vuelvo a repetir lo mismo. Cada punto que tengo en la base, lo repito hasta aquí. Hago el aumento, los mismos puntos, aumento la espalda, una manga y el delantero. Lo mismo, al llegar aquí ya corresponden los botones. Doy la vuelta y también vuelvo a aplicar la misma cantidad ya que tengo de puntos en la base. Ahora, de la misma forma van a repetir ustedes para volver a tejer otro ojal dejando cuatro filas o cuatro vueltas. En mi caso yo voy a dejar eso, cuatro filas. Más o menos, notarán mi tejido, es esta distancia. Para volver a colocarle otro ojal y poner el botón. Si desean más tupidito o más cerquita los botones, pueden dejar tan solo tres filas. Yo le voy a dejar cuatro. Termino de tejer las cuatro filas para volverles a indicar los ojales. Bien, voy a completar hasta ahí. Bien, amigas, estoy completando las cuatro vueltas que les mencioné después del ojal. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Tengo las cuatro vueltas o filas completas. Y aquí está mi tejido. Ahora, para la vuelta que sigue, en esta parte, ya corresponde ponerle un ojal. Bueno, dependiendo de ustedes, si le van a tejer una fila más, en la próxima, repiten el ojal. Ahora, voy a tejer la fila número 7 de la misma forma. Los mismos puntos que tengo en la base. Y también aumentando lo que estamos realizando en esta parte. Todo y llegar aquí y dejar los últimos cuatro puntos para volver a aplicar el ojal. Noten, voy a dejar cuatro puntos y quedan otros cuatro. Bien, amigas, estoy completando la fila número 7. Aquí hemos dejado cuatro espacios para los ojales. Aquí ya nos toca otro ojal más. Bien, vamos a realizar nuestro segundo ojal. Tengo los últimos cuatro puntos. Vamos a tejer en esos cuatro primero un punto alto. Al igual que aquí, sino que esto lo tejimos por esta parte. Vamos a dejar un espacio, una cadenita. Dejan un espacio en el siguiente punto alto. Y en las cadenas otro punto alto. Y así logramos nuestro segundo ojal. Ahí está, toda la fila número 7. Ahí está. Ahora, de la misma forma voy a continuar tejiendo estas filas. Noten, estas. Ya que hemos tejido un ojal, ahora corresponde más filas hasta tejer el próximo ojal. Quiero mostrarles, esto es la espalda, mangas, delantero. Ahí está. Así nos va a ir quedando nuestro canesú. Ahora, este canesú también ustedes lo van a tejer, igual tomando en cuenta los ojales, amigas, no se olviden, hasta las axilas de su niña, hasta esta parte. Hasta aquí, claro, tiene que ser flojito, ya que es un abrigo.
porque por dentro todavía le podemos colocar una blusa, un polo, una polera, lo que sea, y encima recién el abrigo. Entonces tiene que ser flojo. Hasta aquí vamos a tejer nuestro canesú. Noten, hasta aquí. Toda esta parte. Ahí está. Toda esta parte. Bien, voy a continuar. Aquí voy a continuar otras 4 vueltas. Igual con los aumentos y la misma cantidad de puntos que tengo en cada base. Y luego ya, después de las 4 vueltas, si aún no llego a las axilas, volver a tejer un ojal. Bien, voy a continuar. Y ustedes también, amigas, van a continuar de la misma forma. Bien, amigas, así como les he indicado, he avanzado más vueltas. Noten aquí. Aquí tengo nuestro canesú. Bien, tengo yo 3 ojales. 3. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filas o 13 vueltas. 13. Ahí está. Esto he tejido yo de la misma secuencia que estamos siguiendo aquí, tejiendo todos los puntos de la base más los aumentos hasta esta medida. He tejido exacto hasta aquí, como les mencioné, hasta las axilas, hasta esta parte. Hasta aquí he tejido. Ahora vamos a dejar para las mangas este espacio. Ya no vamos a tejer aquí. Esto al final ya vamos a tejer las mangas. Vamos a tejer ahora hacia abajo el largo de nuestro abrigo. Entonces vamos a realizar... O vamos a hallar una medida desde la cintura, que es aquí, noten, la cintura de la niña está aquí. Y lo que yo hago siempre para los abrigos es usar la mitad de esta medida de las axilas hasta la cintura. Entonces sería en esta parte. Hasta aquí es lo que voy a tejer más vueltas con el mismo punto, punto alto. Y luego ya a partir de aquí aplicar el punto ondas en relieves para nuestro abrigo. Lo mismo. Aquí también va a ir la abertura. Ahora voy a seguir la misma secuencia. Cada vuelta que avance dejando 4 filas para un ojal. Bien, también amigas, si desean, pueden tejer hasta la cintura y luego el largo de su abrigo. Eso va al gusto de ustedes. El abrigo que estoy tejiendo es para niñas de 5 años. Y también les voy a dar la medida cuánto he avanzado, quizás si es necesario para ustedes la medida. Son 16 centímetros, desde esta parte hacia abajo, 16 centímetros. Lo que estoy avanzando, 16. Ustedes pueden tener menor o mayor cantidad de vueltas. Bien, como les mencioné, vamos a dejar espacio para las mangas en esta parte y también en esta parte. Voy a tejer ya. Solo parte delantera y parte de la espalda. Solo estos dos. Ahora, voy a continuar tejiendo la misma secuencia de los puntos altos hasta dejar el ojal. Todavía aquí tengo un ojal, una vuelta tejida de puntos altos. Faltarían 3 más para hacer otro ojal. Voy a continuar los puntos altos hasta aquí, hasta el último punto alto de esta parte. Y luego lo vamos a empatar con el de atrás. Y continuaríamos ya por aquí y esto lo dejamos. De igual forma, las 3 cadenas voltean. Vamos a completar todo de puntos altos. Ahí está, tan solo punto alto, hasta aquí. Bien, he completado los puntos altos, noten amigas, tan solo hasta aquí, hasta el último punto alto. Ahora, estoy en la primera parte delantera. Esto corresponde a la manga. Vamos a doblar y voy a tejer a la vez un punto alto.
que una los dos espacios, debajo de la cadena el punto alto y también con el espacio de atrás. Y dejamos todo esto ya, ahí, unido con los dos. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora, pasamos a la parte delantera, ya que las mangas ya no vamos a trabajar. Ahora, aquí de nuevo, punto por punto que tienen en la base, tan solo punto alto. Ahí está. De la misma forma, tan solo puntos altos hasta llegar aquí. Bien, de la misma forma he completado todos los puntos altos de la espalda. Ahí está. Aquí también vamos a unir ya esta manga, así, en los espacios. Punto alto en este espacio y también en este. Con los dos juntos, punto alto. Ahí está. Ahora volvemos por la parte delantera para tejer de nuevo todos los puntos que tenemos aquí en la base. Todos. Ahí está, de la misma forma. Van a completar así hasta el último punto alto. Bien, he completado toda esta vuelta. Noten, separando ya para las mangas. Ahí está. Esto se realiza ya una vez que ustedes lo miden a su niña. Exacto que den las axilas. Bien, ahora vamos a seguir la misma secuencia. Todo punto alto. Incluso cuando llegan aquí, pasan de frente punto alto. De frente. Y también vamos a seguir aplicando, dejando cuatro filas o cuatro vueltas para los ojales. Cuatro. Esto, como ya les indiqué, es tomando la mitad de las axilas hasta la cintura en esta parte. La mitad. Esto, para mí, para mi niña, mide 14 centímetros. 14. Hasta aquí. Entonces, tan solo voy a tejer hasta tener 7 centímetros. Eso va al gusto de ustedes. Si no, pueden tejer hasta la cintura. Bien, voy a completar de la misma forma, es la misma secuencia. Voy a voltear, tejer puntos altos, llego aquí, continúo, regreso y después de cuatro filas aplico el ojal hasta tener mis 7 centímetros o si no la medida que ustedes estén realizando. Bien, amigas, estoy completando toda esta parte de nuestra prenda. Esto les indiqué. Van a coger desde las axilas hasta la cintura la mitad. Hasta aquí aproximadamente he tejido los 7 centímetros que les mencioné. Ahora, tengo aquí 5 vueltas. Noten, después de unir, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 5. El tejido lo tengo también en esta parte. Noten, aquí. Ahora, cuando ustedes apliquen cualquier punto, no necesariamente el que voy a realizar, ondas en relieves. Cuando realicen cualquier punto, traten de que su tejido, la terminación, esto, el hilo, esté en esta parte. Para que al tejer, tejan, noten, por la parte delantera del tejido. Y no por el revés, como estaríamos en este caso. Eso, si aplican otro punto. O en todo caso, también esto simplemente se le da vuelta. Y comenzaríamos a tejer. Igual, noten, es lo mismo. Como hemos tejido tan solo punto alto, los dos son reversibles. Noten, así les debería de quedar. Desde aquí, por la parte delantera del tejido, para que apliquen el punto. Esto hasta donde está, es reversible. Ahí está, tan solo es punto alto. Pueden comenzar a tejer desde aquí el punto, cualquier punto. Ahora, voy a comenzar a aplicar ya el punto ondas en relieves, para el cual vamos a usar múltiplos de 11 para el abrigo, porque cuando tejemos el punto en sí no es múltiplos de 11. Como quiero darle un poco de vuelo, he reducido la cantidad. Vamos a aplicar múltiplos de 11. Lo primero que vamos a realizar entonces es contar nuestros puntos, aparte de los 4 puntos que vamos a usar para los botones y los ojales. Estos 4 del principio y del final no vamos a contar. Ahora, vamos a coger así. Esto lo vamos a realizar para que
aumentemos nuestros puntos si es que falta el múltiplo de 11. Los 11 puntos que tenemos aquí, el cual vamos a realizar ondas en relieves, es necesario, los 11. Entonces, estos 4 no los vamos a contar. Cogen su tejido y comienzan. Aquí tengo 5, 10, 11 puntos. Aquí tengo para una onda. De nuevo, 5, 10 y 1, 11. Y así, todo el contorno. 5, 10, 1, 11. Acá tengo 5, 10 y 1 son 11. 5, 10 y 1 son 11. 5, 10 y 1 son 11. 5, 10 y 1, 11. De nuevo, 5, 10 y 1 son 11. Aquí estos 4 no vamos a contar. Noten, no se cuenta. Nos quedan entonces 6 puntos, pero necesito 11. Eso quiere decir que vamos a aumentar 5 puntos. Ahora, estos 5 puntos los vamos a aumentar con la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta, para no perder el tamaño que tengo aquí, tan solo lo voy a completar con medio punto. Entonces, a la vez vamos a completar los 5 puntos que nos faltan. Tan solo los vamos a distribuir de una manera que tengamos esos 5 puntos. Entonces, vamos a tejer tan solo medio punto. Va a haber espacios donde apliquemos 2 medios puntos juntos. Entonces, yo voy a aplicar así. Me faltan 5 tan solo. Voy a aplicar, por ejemplo, aquí, en esta mitad aproximada, 1, aquí 2, aquí en medio 1 serían 3, en la mitad de este delantero 4 y 1 aquí 5. Noten, amigas, sea la cantidad que les falta para el múltiplo de 11, van a aumentar los medios puntos donde ustedes crean necesario. Los van a distribuir nada más. A mí me falta 5. Quizás a ustedes les da exacto o también les puede faltar tan solo 4, 3, 2 puntos. Le aumentan en alguna parte. A mí me faltan 5. Noten aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que voy a realizar. Voy a tejer una cadena. En el primer punto alto, medio punto. Ya tenemos un medio punto. Y aquí, como ya les mencioné, voy a tejer un medio punto aquí a la mitad. Y uno aquí en el extremo, aquí. Uno, dos aumentos. Como ya hemos contado, ya no es necesario que vuelvan a contar. Ahí está. Es un aproximado nada más. Por ejemplo, de todo esto, aquí voy a realizar el medio punto doble. Noten, tengo uno ahí, en el mismo espacio otro, serían 2. Y ya tendría un punto más. Y así, hasta este extremo aproximado también voy a aumentar 2 medios puntos. 2 medios puntos en un solo espacio. Ahí está. Ya hice uno, aquí va a ir el 2, aquí el tercer aumento, el 4 y el 5. Y completaría todos mis múltiplos de 11 exactos. Eso es lo que voy a completar por el momento. Bien, como les mencioné, he completado los 5 puntos que a mí me faltaban. He completado aquí, les voy a mostrar. Desde aquí. Tengo aquí, por ejemplo, 1, aquí 2, en la mitad de la espalda 3, luego aquí 4 y por último 5. 5 puntos que me faltaban. Igual ustedes le van a agregar lo que les falta. Ahí está. Bien, ahora vamos a comenzar a tejer nuestro punto ondas en relieves. Vamos a aplicar, como ya les mencioné, no debe de quedar aquí. Así que voy a voltear mi tejido, ya que las dos partes son iguales, para poder comenzar desde aquí. Ahora, para este punto vamos a aplicar dobles puntos altos
Y también, amigas, hasta aquí nada más ya vamos a aplicar también los ojales. Ya que vamos a aplicar aquí doble punto alto, ya no es necesario colocarle ojales, ya que los espacios son grandes y tranquilamente le vamos a poder poner un botón. Bien, tengo así mi tejido en esta posición. Ahora sí, esto ya se va a quedar como parte delantera del punto de nuestro abrigo. Noten ahí. Primero, cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a trabajar dobles puntos altos. Así, con dos lazadas. Primero, los cuatro puntos que corresponden a los ojales y botones. Punto por punto. En el segundo medio punto, doble punto alto. Las cadenas pertenecen al primer medio punto. Luego, dos lazadas de nuevo en el punto que sigue, doble punto alto. Tendríamos tres puntos de nuevo en el punto que sigue, doble punto alto. Tenemos cuatro en total. Esto lo vamos a realizar al principio y al final. Aquí son los ojales y aquí los botones. Ahora nuestro punto. Para comenzar nuestra primera onda en relieve, vamos a aplicar dobles puntos altos en este, 5 en total. Dobles puntos altos. Aparte de estos 4, aquí nada más 5. Ya tenemos 1 en ese mismo espacio, 2, 3 en el mismo espacio, 4, 5. Noten, amigas, no se vayan a confundir. Tenemos 4, aparte es esto, y el punto en sí se comienza con 5 puntos dobles en un solo espacio. Ahora voy a tejer 9 dobles puntos altos, espacio por espacio de la base, punto por punto. Vamos a contar 1 en el que sigue, 2, 3, 4, 9 en total vamos a realizar. Ya tengo 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está, 5 puntos en un solo espacio, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto por punto de la base. Voy a volver a repetir en el punto que sigue los 5 puntos juntos. De nuevo en el punto que sigue, doble punto alto. Tenemos 1 ahí mismo, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. 5 puntos en un solo espacio. Y hasta aquí también, amigas, ya completamos nuestros múltiplos de 11. Quiere decir que 11 espacios o 11 medios puntos hemos usado para una onda. Noten, desde aquí donde están los 5, estos 9 espacios serían 10 más este 11. Aparte de estos 4. Ahora, lo mismo, lo que tengo desde aquí hasta aquí, voy a volver a repetir en los otros 11 puntos de la base. Lo mismo. Entonces, voy a comenzar con los 5 puntos dobles en un solo espacio. Lo mismo. En el punto que sigue, doble punto alto hasta tener 5. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Ahí está, 5. Vuelvo a repetir los 9 dobles puntos altos, punto por punto que tengo en la base.
Una vez que completan los 9, aquí están 9, en el que sigue 5 dobles puntos altos. Ahí está, 5. De nuevo he usado 11 puntos para elaborar todo esto. Y así vamos a completar toda la vuelta. Al final, cuando terminen en este extremo, van a resultar con los 5 puntos más 4 dobles puntos altos, lo que corresponde a los botones. Bien, van a completar así toda nuestra fila ya del punto. Esto va a quedar así con un poco de vuelo. Bien, amigas, estoy completando toda la primera vuelta del punto. De esta manera nos está quedando. No se vayan a confundir aquí, amigas. 5 puntos quedan junto a los otros 5 puntos. Noten aquí también. Y todos están separados de 9 dobles puntos altos. Ahí está. Miren su tejido para que vean que les queda así. 5, 5 juntos. Ahí está. Todos tienen. Al final, como hemos ya aplicado nuestros múltiplos, los puntos les va a quedar exacto. Tengo aquí 5 puntos, los 9 dobles puntos altos y los 5 puntos dobles. Y sobran 1, 2, 3, 4 espacios para 4 dobles puntos altos donde pertenecen los botones. Eso igual lo tejemos punto por punto. Está 4. Ahora voltean su tejido. Vamos a tejer nuestra segunda vuelta del punto. Para tejer todo este punto tan solo son necesarios dos filas o dos vueltas, los cuales voy a tejer, este y el medio punto. Luego todo es repetición. Cada que dan vuelta el punto van a realizar dos cadenas, 1 y 2. El punto que tengo aquí, el doble punto alto, este no, sino este, por debajo van a tejer medio punto en relieve. Ahí está. Las cadenitas que hemos tejido pertenecen a este punto, este medio punto al siguiente. Y así, todo lo que tienen en la base punto por punto, van a aplicar tan solo medio punto en relieve, por delante. Ahí está, noten. Tan solo medio punto en relieve por delante, punto por punto que ya tienen en la base. Ahí está, noten, amigas, todos los voy a tejer así. Ahí está. Por la parte delantera ya va formando nuestros relieves. Voy a completar así toda nuestra segunda fila del punto, todo, hasta llegar aquí, al penúltimo punto doble. Bien, estoy completando nuestra segunda fila con el medio punto en relieve. Ahí está, toda la fila. Estoy por el revés del tejido. Aquí está, al final tengo un medio punto en el penúltimo punto doble. Ahora en las cadenas, como no se puede tejer en relieve, simplemente debajo del medio punto. Y este sería nuestro último punto. Bien, no se vayan a olvidar de este punto, amigas. Ahora, para tejer la tercera fila del punto, vamos a volver a repetir lo que ya hemos tejido en la primera fila del punto. Las 4 cadenas voltean su tejido. Y de igual forma, los 4 puntos que corresponden a los ojales en esta recta los volvemos a repetir. Las cadenas son el primer punto, pasamos al segundo medio punto, a este, y tejo doble punto. Tendríamos 2 ya. De nuevo, doble punto alto en el que sigue, 3, de nuevo, en el que sigue, 4. Serían 4 puntos dobles. Contando con las cadenitas. Ahora sí, volvemos a aplicar de nuevo lo que ya he tejido aquí. En el punto que sigue, 5 dobles puntos altos. 5.
Es lo mismo, amigas. A partir de aquí ustedes ya van a tejer todo el largo que mejor prefieran para su abrigo con este hermoso punto. Acá tengo 3, 4 y 5. Ahí está. 5, aparte de esos 4. Y de nuevo, vuelvo a repetir los 9 puntos que tengo aquí en la base, pero los vamos a distribuir de otra manera. Doble punto alto, después de los 5 puntos en el espacio que sigue, o en el punto que sigue, doble punto alto. Hasta ahí tenemos el primer punto, son 9 en total. De nuevo, doble punto alto, dejan un espacio, pasan al siguiente y vuelven a repetir doble punto alto. Doble. Ahí está. De nuevo lo mismo. Doble punto alto, dejo un espacio, paso al siguiente. Sería el tercer doble punto alto. Y así hasta completar los 9, dejando un espacio. Con este son 4, 5. Dejo un espacio, 6, dejo un espacio, 7, dejo un espacio, 8, y el último, dejando un espacio, el número 9. 9 dobles puntos altos, al igual que ya hemos tejido aquí. 9. Vuelvo a repetir los 5 puntos en el punto que sigue. Ya no dejan ninguno, aquí no se deja. Doble punto alto ahí mismo, serían con este 2, 3, 4 y por último el número 5. 5 dobles puntos altos. Y a la vez pueden notar, amigas, que se termina justo en el último punto de donde está esta recta de puntos, donde están estos 5 puntos en un solo punto. Ahí mismo se termina. Ahí está. Es lo mismo que van a repetir. 5 puntos, 9, 5 puntos. Acá de nuevo volvemos a repetir todo desde aquí. En el que sigue, en el punto que sigue, 5 dobles puntos altos juntos. Tengo 1, 2, 3, 4. Y 5. Noten, amigas, es lo mismo. No se vayan a confundir. Vuelvo a repetir los 9 puntos. En el punto que sigue, doble punto alto. Ahora sí, dejando espacios. Dejo este, paso al siguiente. Serían 2, 3, 4, 5. Seis, siete, ocho y 9. Ahora los 5 dobles puntos altos en el punto que sigue. Y a la vez está donde ya se termina también estos 5 puntos. Cinco dobles puntos altos. Esto, amiga, lo van a realizar contando, porque a medida que avanzan este punto como que confunde. Ahí está. Van a repetir así la tercera fila. Hay repetición nada más de esto, sino que aquí no hemos dejado espacios para formar un poco de vuelo a nuestro abrigo. Bien, van a completar y la otra vuelta que sigue es de medio punto en relieve. Igualito se aplica, de la misma forma. Bien, amigas, estoy completando nuestra tercera fila del punto. Ahí está, al último también tengo los 5 dobles puntos altos. Y aquí siempre les va a quedar en su tejido los 4 dobles puntos altos para los botones. Igual, 1, 2, 3, el último en el espacio de las dos cadenitas. Aquí, 4,
y hemos terminado nuestra tercera fila. Ahora ya vamos a volver a repetir la fila donde se teje el medio punto en relieve. Van a tejer dos cadenas, voltean su tejido. De igual forma, las dos cadenas pertenecen a este punto, pasan al siguiente y tejen medio punto en relieve. Y así en todos los puntos. Medio punto en relieve por delante. Ahí está, de nuevo en todos. Por la parte delantera ya se va formando el relieve. Van a completar así toda esta cuarta fila y para la fila número 5 vuelven a repetir tal cual hemos tejido la fila número 3 del punto. Esta fila, lo mismo tal cual al comenzar y al terminar. Y así van a avanzar todo el largo que mejor prefieran para su abrigo. Aquí está, voy a avanzar todo el largo. Noten. Va tomando vuelo nuestro abriguito. Bien, amigas, así como les mencioné, estoy completando el largo de nuestro abrigo. Les voy a mostrar. Esta es la parte del canesú. Esto, también lo que hemos tejido. Toda esta parte, de aquí, de las axilas hasta tomar la mitad de la cintura y las axilas, aquí. Y luego, hemos aprendido el punto ondas en relieve ya para aplicarlo en el largo de nuestro abrigo. Bien, estoy aplicando este punto desde esta parte hasta las rodillas, hasta aquí. Toda esta es la medida que estoy aplicando yo. Esto va al gusto de ustedes. Lo pueden realizar a la cadera, igual de la cadera hasta las rodillas, a la mitad también, o como yo hasta las rodillas. Eso va al gusto de ustedes, amigas. Todo el largo se continúa de la misma forma como ya hemos aprendido. Y noten, así les va a ir quedando. Aquí está. He tejido, voy a contar solo estas filas de doble punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 filas del doble punto alto con las ondas, sin contar el medio punto de relieve. Con esas filas serían el doble. Bien, ya completé, ahí está, así nos ha quedado. Es un punto muy bonito. Al final, ya cuando ustedes terminan el largo de su abrigo, le vamos a aplicar punto cangrejo. Noten, me he quedado aquí en la última fila de los dobles puntos altos. No he tejido el medio punto en relieve. Lo que voy a aplicar aquí, todo el contorno de esta base, es el punto cangrejo. Para tejer el punto cangrejo van a realizar una cadena desde el primer punto hacia acá, punto cangrejo. Se realiza así, con el ganchillo, aquí en el primer doble punto, meten y sacan el hilo. Hacia adelante, una lazada y hacen pasar todo. Este es el punto cangrejo. De nuevo, vamos a hacer lo mismo, jalamos nuestra lana. Alzan, lazada y completan. Y así, punto por punto que tienen en la base. De nuevo, noten, amigas, por encima de la lana, jalan una lazada y completan. Así, punto por punto que tienen en la base, van a completar tan solo punto cangrejo. Es lo único que vamos a aplicar todo el contorno. Bien, amigas, he completado toda la última vuelta de la base, de largo de nuestro abrigo, con el punto cangrejo.
Y de esta manera nos ha quedado. Noten, queda muy bonito. Ahí está, igual en ondas. Al final, tengo el último punto cangrejo en la cadena. Van a tejer una cadenita extra y cortan su hilo. Y este hilito ya lo vamos a esconder por detrás de los puntos. Ahí está. Hemos terminado todo lo que corresponde a la última fila. Ahí está. Quedó muy bonito nuestro punto cangrejo. Bien, amigas, hasta aquí también ustedes lo pueden usar, si desean, para chaleco. Un chaleco bien largo para sus niñas. Tan solo ya le pueden colocar aquí los botones. Noten en cada espacio que hemos dejado los botones. Incluso aquí, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4 ojales. Empato ahí. Y también aquí dejan una cierta cantidad de espacio igual a la que dejamos. Y aquí puede ser el otro ojal. Noten como el espacio es grande, ya no era necesario dejar una cadena o un espacio. Cosen el botón y lo unen. Y así. No es necesario tampoco todo el largo. Hasta una cierta distancia nada más se pone los botones. Ahí está. Bien, ahora lo que vamos a aprender es a realizar las mangas. No es igual como hemos aplicado aquí. Aquí he aplicado así para darle vuelo al punto sobre todo. Aquí tiene que ser recto. Y también en esta parte. Bien, amigas, vamos a comenzar a tejer nuestras mangas. Aquí he tejido una pequeña muestra de una de las mangas. Todavía me falta completar el largo de la manga. Más o menos tengo ahí. Para la edad que estoy tejiendo y con este material, a mí me han quedado los puntos, por no decirlo así, casi exactos. En una onda voy a aplicar 17 puntos, que es así, en esta forma. Noten, amigas, planito. Ya no con este vuelo. Ya no, esto no. Si aplican esto aquí, quedaría muy abultado. Estoy aplicando múltiplos de 17 para una onda y me ha quedado uno por aquí y otro en la parte de atrás. Noten, dos ondas nada más. Ahora, lo mismo van a aplicar ustedes, múltiplos de 17. Pero si no les da, noten, esto es prácticamente así, dos ondas. Toda esta parte así va a quedar la manga, todo de este ancho. Si no les da, aplican otros múltiplos, si es para otra edad, múltiplos de 17. Ustedes ya tendrían tres ondas. Una onda más la mitad de esta onda hasta aquí. Esto ya podría ser para niñas de 10, 11 años, hasta acá. Para adultos, sí, yo creo que dos ondas. Delantero y también por la parte de atrás. Depende mucho cómo tejen. Depende el material también, para que nos quede exacto nuestras ondas en las mangas. Si no les gusta aplicar este mismo punto en las mangas, lo pueden tejer simplemente así, punto alto, todo el largo de la manga, como ya hemos aplicado en otros abrigos. Bien, para aplicar esta manga con el mismo punto, como ya les mencioné, usé múltiplos de 17. Entonces, voy a comenzar contando los puntos que tengo aquí en la base. Pero aproximadamente una onda y una onda atrás. Eso es lo que voy a colocar. Si en todo caso también les queda muy angostito su manga, ustedes pueden aumentarle puntos dobles, así como hicimos aquí. Pero estos puntos los van a aumentar aquí, a la mitad, antes y después de los 5 puntos juntos. Aquí, en este espacio. De 3 a 4 dobles puntos. Eso en caso que su manga les quede muy angosta, porque si aplican otro múltiplo más, quizás les queda muy ancho. Entonces, voy a aplicar múltiplos de 17. Yo tengo aquí 5, 10, 15, 16, 17 puntos. Noten, a la mitad queda. Y después aquí también tengo otros 17. Pero no, aquí conté y me quedé este punto, el número 18. Esto ya lo vamos a esconder
en el tejido. Bien, comenzamos. Empatamos acá. 1, 2, 3, 4 cadenas. Ahora doble punto alto y en el mismo lugar, así como ya hemos aplicado las ondas, vamos a aplicar 5 puntos en un solo espacio. Tengo 2, 3, 4 y 5. Ahora en la base voy a dejar 1, 2, 3 puntos. En el cuarto punto, medio punto. Y voy a tejer 9 puntos en total, uno por uno. Aquí tengo 2, espacio por espacio. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vuelvo a repetir los 5 puntos en un solo espacio, los dobles puntos. Voy a dejar 1, 2, 3 espacios en el espacio número 4, doble punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, ya tengo una onda. Noten, ahí va a quedar una onda. Noten, ya tenemos una onda para la parte delantera. Ahora, para la parte de atrás, otra onda más. Vuelvo a repetir lo mismo. 5 dobles puntos altos. 1, 2, en el mismo espacio. 3, 4 y 5. Voy a dejar aquí 1, 2, 3 espacios, medio punto. Y vuelvo a repetir los 9 medios puntos del otro lado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora dobles puntos altos. Voy a dejar 1, 2, 3. En el 4 corresponden los 5 puntos. Pero para que no quede este en el aire, en el último punto voy a tejer los 5 puntos unidos. Los dobles puntos. Ahí está, 5. Voy a empatar en la cuarta cadenita con medio punto o punto deslizado mejor. Ahí está. Esta es nuestra base. Noten, a mí casi exacto me ha quedado los puntos. Ahora voy a tejer la vuelta ya de los medios puntos en relieve. Y lo vamos a tejer por el revés. Noten, ya empatamos, vamos a tejer aquí, por el revés, por dentro. Entonces, dos cadenas y comienzan. Punto por punto que tienen en la base, medio punto en relieve. Y así, todos los que tienen en la base. Esto traten de no tejerlo apretado, amigas. Tienen que tejerlo flojo nada más los medios puntos. Aquí ya hice medio punto en los dobles puntos altos y aquí en estos 9 medios puntos también. Noten así. Todos por delante, en relieve. Noten, amigas, flojito nada más lo van a tejer. Si no, este punto, el medio punto en relieve, encoge el tejido. Ahí está. Aquí ya tengo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora los relieves de los dobles puntos altos.
Ahí está, aquí tengo 10 en total, 5, 5. Y vuelvo a repetir los relieves en los medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está, 9. Ahora de los dobles puntos. 1, 2, 3, 4. El de las cadenas ya no, porque estas dos cadenitas son el relieve de las cadenas. Entonces, punto deslizado debajo de las cadenas. 4 cadenas, regresamos nuestro tejido por la parte delantera. Y voy a volver a aplicar las ondas. Doble punto, ya tengo un punto con las 4 cadenas. Ahí mismo, en ese espacio, doble punto alto. Vamos a completar de nuevo 5. Aquí tengo 2. 2, ahí mismo, 3, 4 y 5. Ahí está, 5 puntos. Ahora lo que nos corresponde ya, dejando un espacio, pero primero el doble punto alto después de los 5. Este sería 1 y ahora dejando un espacio en el que sigue, doble punto alto. Son 2, dejamos espacio. 3, lo mismo que ya han aplicado en el largo del abrigo. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos nada más son. Ahora en el último punto de estos múltiplos todavía, los 5 puntos juntos. Con este son 2 en el mismo espacio, 3, 4 y 5. Ahí está. Es lo mismo, amigas. Ahora de aquí también van a volver a repetir la misma onda en esta parte. Bien, de la misma forma he completado la otra mitad. Noten, amigas, es lo mismo. Ahora, cada que empatan, igual, en la cuarta cadena con punto deslizado. Dos cadenitas y vamos a tejer ahora de nuevo por dentro del tejido. Recogen todos los puntos en medio punto en relieve por delante. Recuerden, amigas, flojito nada más tejan estos puntos. Ahí está. Van a completar así toda la vuelta de nuestro tejido y para la próxima vuelta de nuevo repiten esto. Y así el largo de nuestra manga. Bien, amigas, aquí ya completé una manga del abrigo. Pueden apreciar aquí, he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas o vueltas, por así decirlo, tan solo con los puntos dobles, con esta parte. Y ahora, para terminar todo nuestro tejido, vamos a aplicar estos puntos de manera que no quede mucha curva en esta parte, en las mangas. Noten, quedó tan solo un poquito. Voy a aplicar medios puntos, puntos altos, dobles puntos y así. Eso ya les voy a enseñar aquí en la otra manga. Tengo igual la misma cantidad ya que la otra manga. Esto ya ustedes lo tienen que medir en el brazo de su niña. Bien, tejen una cadenita que representa un medio punto de estas cadenas de los dobles puntos. Y donde tienen los 5 puntos, tan solo pertenece 5 medios puntos, contando con la cadena. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Noten, tan solo 5 puntos en los 5 dobles puntos. Ahora, en estos 9,
Voy a tejer primero puntos altos, 2. 1 y 2. Uno en cada punto. En los otros 5, dobles puntos altos. Noten. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a tejer los dos puntos altos. 1 y 2. Ahora tengo los 5 dobles puntos altos. Y también del otro lado 5 dobles puntos altos. En estos 10 voy a tejer medio punto nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está 10. Y vuelvo a repetir lo mismo en estos 9 puntos. 2 puntos altos, ahora 5 dobles puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5, ahora 2 puntos altos. En los demás, medio punto. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Empatamos en la cadena. Bien, así nos va a quedar la terminación de nuestra manga. Y para terminar, el último punto, el final, es el punto cangrejo. Este punto. El mismo que ya hemos aplicado en la basta o en la parte final del abrigo. Es el mismo. Este punto ya lo hemos aprendido. Cadena desde el primer punto, punto cangrejo. Ahí está. Hacia allá van a tejer. Van a completar así toda la vuelta, la última vuelta de nuestra manga. Bien, amigas, una vez que terminamos de tejer las mangas, vamos a tejer ahora la capucha. La capucha es opcional, ustedes lo pueden tejer también, como no. También ya le he colocado los botones a la altura de cada espacio que dejé en el ojal. Para tejer la capucha, vamos a comenzar a tejer desde el primer punto de esta cadena. Toda esta parte y en la primera fila se realizan los aumentos. Luego ya todo lo mismo que ya tenemos en la base. Vamos a realizar aumentos cada 4 puntos. Voy a comenzar a tejer desde aquí. Empato 3 cadenas. Luego, tengo ya el primer punto, que son las 3 cadenitas, en el que sigue, donde está este punto alto y sobre todo en la cadenita, ahí otro punto alto. Serían 2. En el que sigue, cadena por cadena, 3 y 4. Noten 4 puntos, contando con las cadenas, 4. En el punto número 5, van a tejer 2 puntos altos juntos. Donde ya tejí este, ahí mismo, otro punto alto. Ahí está. Otro. Y luego así, toda la vuelta. Primero 4 puntos altos. Ahí está. Cadena por cadena, primero 4. En el punto número 5, 2 puntos altos juntos. Así vamos a completar todo el contorno del cuello, todo, desde donde hemos comenzado a tejer nuestro abrigo. Bien, la primera fila de nuestra capucha he tejido de la forma como les mencioné, 2 puntos altos juntos,
4 de separación, 2 juntos, 4 de separación, y así, todo. Al final, los dos puntos juntos resultaron por aquí y sobraron 5. Eso ya lo he terminado así nada más, sin aumentar al final. Ahora, todo lo que ya tengo aquí en la base, tan solo voy a volver a tejer puro punto alto, nada más. Solo todo esto lo que ya tengo en la base. Y para que volteen en cada fila, van a tejer 3 cadenas. Y ahora punto por punto que tienen en la base, punto alto. Nada más, amigas. Es lo único que van a elaborar para la capucha de nuestro abrigo. Ahí está. 3 cadenas nada más. Y así, cuando lleguen al final, lo mismo. Llegan al final, 3 cadenas, voltean y continúan. Ahora, voy a tejer esto todavía el largo, por así decirlo, de la cabeza. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar en otro abrigo que también vamos a realizar. Este es el abrigo básico, es muy fácil. Noten, ya hemos tejido todo el contorno, toda esta parte. Y ahora, van a tejer tan solo punto alto todo esto, todo. Al final ya vamos a unir aquí, pero cuando completen el tamaño de la cabeza de su niña. Hasta ahí vamos a completar. Yo voy a tejer, como esto es la misma talla, uno, contando con los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 filas. Luego vamos a unir. Primero voy a avanzar las 19 filas. Bien, amigas, estoy completando el largo de nuestra capucha. He tejido aproximadamente 19 vueltas. También les voy a dar en medida. Mide aproximadamente unos 24 centímetros. 24. Ahora, una vez que ya tienen todo esto elaborado, todo, tan solo son puntos altos, van a tratar de quedarse así en esta parte del tejido. Noten los puntos altos por la parte delantera de nuestro tejido. Ahora lo ponemos por el revés. Noten. Así de esta manera. Vamos a unir toda esta parte tejiendo. Vamos a unir con este tejido. Estamos por el revés. Metemos el ganchillo en el primer punto y en la cadena del primer punto de atrás. Y tejemos un medio punto. Y así, punto por punto, van a completar tan solo medio punto. Cogen un punto de adelante y un punto de atrás. Van a empatarlos. Ahí está. Es lo único que vamos a elaborar para unir y cerrar toda la capucha. Todo hasta el último punto. Ahí cortamos nuestro hilo.